Después de las declaraciones que dio Celia Lora en el espacio de Adela Micha, donde pidió que mataran al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Playmate sale en su defensa, señalando que este comentario fue parte de una broma. Tírenme de loca, es muy fácil, ¿no? Pero no sé por qué les pega tanto. Ojalá esté equivocada. Yo no estoy diciendo que estábamos muy bien con la gaviota y la banda. ¡Claro que no! Yo creo que estamos permanentemente mal. Pero sí, o sea, ojalá sea algo que nos calle la boca a los que a lo mejor decimos de broma, porque, güey, supérenlo. Fue broma, ya parece, ¿no? O sea, no sé. Sean tontos. Pero sí, creo que hay que llevarse. Y también es más padre tener vida y no estar bien pendiente de gente que no conocen y que, si opino, que más les da, es presidente, ¿no? Lora afirma que por mostrarse honesta, en redes sociales ha recibido agresiones y amenazas. Hay muchísimos que me empiezan a amenazar y que me van a hacer no sé qué y te voy a matar. Eso es súper común. No sé si quieren llamar la atención, no sé si quieren lograr que les conteste. Les mando un saludo. Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en el programa y solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.